bueno, mi gente linda, nos hemos venido nuevamente a este precioso lugar donde tenemos tantos buenos momentos y tantos abuelitos satisfechos, pero nos falta uno más y se llama Don Alejandro. Hace unos días le prometimos en este video que le voy a poner ahorita que le íbamos a ayudar y en efecto aquí estamos cumpliendo. ¡Vámonos! Y bueno, mi gente linda, mi gente bonita, mi gente hermosa, mi gente preciosa, aquí andamos nuevamente en este precioso lugar donde, como les decía hace un rato, hemos vivido tantas buenas experiencias. Finalmente quitaron el cable con el que nos hemos escapado de electrocutar como unas 100 veces. Y miren qué bonito está nuestro precioso lago de Coatepec, que le vamos a dar una saludadita. Ya no está turquesa como lo vieron hace unos días. Si no lo vieron, acá les voy a poner una imagen de referencia para que vean qué hermosura. Como estuvo estas imágenes, me las proporcionó el bueno del amigazo de Luis, de Turisteando con Luis. Y nosotros aquí vamos llegando. Miren, vamos a empezar a hacer ruido. Allá está la niña Alicita, ya saludando a la poderosa Katherine. Y nos alistamos para empezar a echar la trabajación. Así que, amigos, les voy contando cómo va pasando. Pero ahora de momento vamos a saludar aquí a la niña Alicia. ¿Cómo está, mi niña? Bien, ¿y todo bien? Sí, por la gracia. Qué bueno, me alegro. Qué bien. ¿Está contenta? Sí, por la gracia. De todo les ha caído, ¿verdad? Sí. Qué bueno, qué bendición. Aquí venimos a ayudar ahora a don Alejandro, mire. Está bueno. Como perder un gato por nosotros, ¿verdad? Ya la veo otro ratito, mi niña. El más silencioso de todos. No, Marco, pero la mira que viene el niño. Ya eres muy callado. ¿Todo bien? Aquí estamos, pero aquí estamos, ¿ves? Hoy venimos aquí a ayudar a don Alejandro un ratito, que sea. Está bueno. Ahí estamos. Ya vamos a venir a contarle un par de chistes ahí. ¿Eh? ¡Ah! Mira quién está aquí, ¿eh? Aquí está el mero mero. ¿Cómo estamos, don Alejandrito? ¿Todo bien, mi niño? Miren qué bonito. Esa gorra se la voy a ganar un día. Ah, pues sí. Mire, ¿se acuerda que le dijimos que le íbamos a venir a ayudar? Ah, sí. Ah, pues aquí venimos. Ah, pues sí. Y ahí está el mero Maristio. Uy, vamos a soldar. Vamos a soldar, pues. ¿Qué tal, pues? ¿Cómo estamos, mi niño? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice el hombre ahí? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Sí, hombre. ¿Cómo estamos? ¿Qué vamos a hacer, mi chico? ¿Ah? Eso nos han dejado. Los ah, no, hombre, ahorita voy con todo, mano. Gradas le voy a dejar ahí, escaleras, dice, eléctricas. Dicen que tenemos que llegar desde aquí hasta allá. ¿Sí? Sí. Vamos sin miedo al éxito. Te pide llegar ahí. ¿Qué dice el mero mero? Miren, ya ando con los lentes de soldador aquí, ¿Todo bien? Y don Ernesto 2, don Ernesto 1 y don Ernesto 2. No, hoy día voy a llegar bien silenciosa, ni bulla voy a hacer. Voy a dejar de entrar así, bien silenciosa. Solo que ande ron porque no. Solo que le pongamos mute a la vida. Gran escándalo. Así que, amigos, vamos a empezar a trabajar. Pero mire, yo veo que el pantalón más claro trae. Sí, Marco. Ah, pero no, es el mismo. Blanco no tenía. Ah, el mismo es. Uno negro no tenía. Es que blanco no tenía. Miren, no hay nada. Ahí ya vio, ¿verdad? Ahí se mueve. ¿Cuántas van? 5, esa es la sexta. ¿Cuántas van? Sí. Oye. Esta es la cuarta de Marco. No, es plante, plante. Anda, contra cuatro. ¿Y dos de van? 6. Y dijimos que
dijimos que le vamos a llenar con 15. 9. Con menos, ¿no? 3. ¿Hasta dónde está el...? El... Sí, está bonito. Ver, pero como que van, la Apple más. ¿Te dijimos que van? 6. 6. Lo que pasa es que viene calladito, va. Trae con mucha bulla. Mira, 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 mira. ¡Ah! No, ya, güey, hoy ya me enseñó cómo es el volado, ve. Una para un lado, una en medio y otra de lado. Mira, 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 mira. Otra vez con fuerza. ¡Uy! ¡Marco! Va, mira. No, dele, dele, mi amor. No, mira, tengo flojita, ahorita cooperando. Chale ahí, pues. No, me quiero no ayudar a Ernesto. Rapidito, rapidito, así como don Ernesto. Mira, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Mañana. No, hombre. Todo está botando para el siete. Otro lado. ¡Ejercicio! Mañana que toca la concreteada. Nueve. No, mañana va a estar aquí. Diez. 11. Hay que pasar la cubeta. Con... Ahí está, ve. Mira. ¿Ah? Si usted tiene una hija joven. Marco, no me comprometo. Pero, no, espérense, pues voy a aclarar, ¿verdad? Voy a aclarar. No para Marito, porque Marito ya tiene el corazón. Ya lo tiene totalmente encadenado, ¿verdad? No me compromete, Marco. Sí. Pero tiene que buscarse un cipote así de trabajador como este. Mire. ¡Uy, Marito! Me da el guanete, hombre. Por andar hablando cosas. Está chula, mire, está chula la arenita. Va, hoy sí, vamos pues. Vení pues. Carga ahí, siga. Voy ahí pues. Uy, Marito. Ah, sí, está la de la sol. Este es sol. Bueno, la vamos a dejar así, ve. Ajá, ajá. No, acordate cómo ando ahorita. Sí. Ando engarrotada. Oigan, amigos, es que lo que ustedes no saben es que estamos en pleno proceso de hacer ejercicio. Nos hemos dicho que nos vamos a poner a dieta y vamos poniendo fitness este año. Marco, pero estamos con iniciado, dolorcito Marco. Todavía. ¿Ah? Yo no he iniciado. No, no, pero usted está cipote. Marito iniciado con el primer de pupusas, nada más. Y todos los días estoy comiendo pupusas. ¿Todos los días? Buena dieta. Marito. Eso es malo, mucho colesterol. No, Marco, no la llenes mucho, ahí no mate. No, no, no. Vaya, ahí se la voy a dejar. Va, eso, ahí está. Vamos a poder hablar. No, si esta solo es de plan heladera. Ella no siente porque está haciendo ejercicio. Y en un capítulo mate. ¿Qué dijeron? ¿Pues qué dijeron? No, hombre. Plan hiladera, mi amiga Sole. ¡Eso! Y vuelta de gato y todo, mire. Sí, ¿no? ¡Bárbara Sole! Sí, si tiene, tiende la magia, tiende la magia. Hoy sí, ¿ves? Con todos los powers. ¡Ey, Marito! ¡Quedémonos aquí, pues! ¡Que sigan ellas dos! ¡Que sigan ellas! ¡Con todo! ¡Ey, qué genial este momento! Estamos disfrutando con los amigos y sin duda cambiando vidas, que es lo más importante. ¡Seguimos! ¿Otra más? ¿Cuánto llevas allá, Ernesto? Cruel, tanda, una, la manipulito 2, allá 3, 4, 5, y aquí tenemos la casa, parece que tenemos la casa. Sí. Ya tenemos para un hombre, la familia. Ya, gracias a Dios. Hay trabajito de bendición, ¿sí? Porque ustedes hacen el trabajo y de parte también aportan bendición. No, deja, mira, mira, mira. Y así como dijimos que Marito, si usted, caballero, que está viendo a esta señorita trabajando de esta manera, este es el tipo de mujer que usted tiene que conseguirse, el tipo de esposa, ¿verdad? Que no le va a fallar, ¿verdad? Que va a estar con todo, ¿verdad? Y cuando no tengan casa le va a ayudar a hacerla. ¿Sí o no, don Ernesto? Sí, pues sí, ¿verdad? ¿Qué opina usted, Catherine? No tiene ni voz ahorita, ¿verdad? Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Pero como todo lo que cuesta en la vida, se disfruta. Y en un video más de Paleando con Don Marco.
Mire, don Alejandro, con todo, ¿eh? Mire. Qué estilacho, ¿eh? Ya vio, ¿eh? Qué manera, ¿eh? Aquí ahora estoy al estilo de cura de pueblo, mire. Recojo la limosna, confieso a la gente, hago la tocada de la campana, hago los bautizos, recojo las limosnas. Eso, todo, mire. Ahí voy, ve. Ahí está. Voy ahí, pues. Mire. Sudor. Ahí está, ve, esa es buena, ¿no? Esa es la mera, mera, mera. Uy, le cayó. Me salió. Llegó un capítulo más de probablemente me maltate. Me maltate. Me malmate. Sí. Por poco se la tiras al vecino, mamá. Hey, no nos bote el plante ahí, no, te hemos dicho que está bien duro para. No te lo vende esto, no, me digo, no. Claro, falta que lo haga con la pala. Sí, no, me voy ayudando. Y bueno, mi gente linda, vamos a hacer una pequeñitita pausa en el camino y vamos a platicar con don Alejandro para preguntarle cómo le está pasando, qué hay en este ladito del cuerpo y a ver qué siente, obviamente, el hecho de ir viendo poco a poco cómo están construyendo su casita. Así que por acá tenemos este guapo, ¿eh? ¿Cómo estamos, don Alejandro? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va la cosa? Pues mire, va bien, por la gracia de Dios, va bien, cabal. A como yo pensaba de que no iba a tener nada. No iba a tener casita. Sí, y ahora le doy gracias a ustedes que porque me han ayudado. Sí. Y doy gracias a todos por las hermanas que me han ayudado por allá, ¿verdad? Y les mando saludos a todos. Y a todos los suscriptores, ¿verdad? Que han mandado aportación para que esto se haga realidad, ¿verdad? Sí, es cierto. Mire, porque yo solito yo no era nada, solamente Dios. Amén. Poderoso, mire. Porque, y gracias, mire, yo estoy agradecido, pero agradecido. Bendito porque sea, si no hubieran sido ustedes, yo, a ver, no anduviera. No, pero mire qué bueno que Sol estuvo pendiente del caso, sí, ¿verdad? Sí. Que lo retomó con cariño, sí, y que ha logrado, sí, por medio de sus suscriptores, ¿verdad? Así, hacer que este sueño que usted tenía, porque sí, yo me acuerdo que le pregunté que cuál era su máximo sueño. Pues sí, ajá. Usted me dijo que era, sí, tener su casita propia, sí, pero mire, Sol se ha rebuscado junto con el bueno, sí, de Marito, ya. Han logrado conseguir las ayudas, sí, ¿verdad? Y esto que fue un proyecto, un sueño, hoy qué va a ser, es una realidad. Es, ¿verdad? Una realidad. Ah, aquí, sí, estamos peleando, vamos, sí, a seguir peleando. Dios, Dios. Qué lindo. Y usted también. No, mi niño lindo. Dios, que me ay, tan bello. Aquí estamos, miren, amigos. Esto vale oro, miren. Perdone que estoy todo sudado, ¿verdad? No le hace. Pero que estamos echándole la gana así aquí, ¿verdad? Yo también. ¿Verdad que sí? Ah, bueno, mi niño. Vamos a seguir, pues. Vaya, pues, seguimos, pues. Sí. Vamos, pues. Va. Con todo. ¿Cómo estamos, don Miguelito? Bien, ustedes. ¿Todo bien? Mucho gusto, pues. Igualmente, muchas gracias. No, hombre, mire, hombre. Mire cómo ve. ¿Cómo me ve? Mire, ah, mire. No, hombre, sí, bien sudado, bien sudado. Bien sudado. Le hemos echado ganas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ve que le entramos a la trabajada? Sí. ¿No? Con todo. Con todos los poderes, ¿verdad? Sí, con todo. Ya está la niña Lisita, ¿verdad? ¿Y qué tal, don Miguelito? Bien, bien. ¿Y está contento? Sí, hombre. ¿Está contento de toda la bendición contento, que le ha caído? Contento. Sí. Bendito sea Dios. Porque la bendición se ha derramado. En grande. Sí, en grande. Se ha derramado la bendición. Porque, mire, yo me siento contento con el techito. Porque
ya no me mojo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Y usted quisiera mandarle un agradecimiento a alguien por ahí? Ah, no, cómo no. Y toda la vida, pues, siempre les he mandado agradecimiento y de nuevamente, pues, les mando muchas saludes y muchos agradecimientos a todos los que aportaron ese granito de arena para estos viejitos que tanto lo necesitan. Exactamente. ¿Y quién cumplió su sueño? Tener su techito propio, ¿verdad? Sueños que le digo que nunca, nunca. ¿Quién imaginaron tener? Nunca jamás yo pensé tener una casita como esta que tengo ahorita. Y tenerla por el medio, me trajeron mesitas, me trajeron ahí camitas. De todo. Bendición de Dios. Sí, su techo. Sí, bendición de Dios. Su pilita por acá, porque aquí sí, vemos que tiene pila. Ya está terminado también el baño, ¿verdad? Ya. Ha terminado el baño. Ya lo terminé. Les trajeron víveres también, ¿verdad? No, qué bendición. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Sí, sí. Bendito sea Dios que ha sido bueno con ustedes dos, ¿verdad? Y los ha bendecido. Que Dios bendiga también a nuestra amiga Soledad, ¿verdad? Sí. Que agarró el caso con cariño, ¿verdad? Y los suscriptores también que han apoyado. Y Marito también, obviamente, que ha estado apoyando a Sole como siempre, ¿verdad? Sí. Qué bueno. No, nosotros nos sentimos bien felices que ustedes sean felices. Muchas gracias, don Marco. Y en la medida de lo posible, pues siempre venimos a hacer un poquito de alegría, decimos nosotros, no, porque hacemos la bulla, ¿verdad? Momentos de felicidad. Así también aportan porque, al corazón, digo sí, yo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y a trabajar un poco ya, para apoyar, sí, ¿verdad? Aquí nosotros, pues, necesitamos de alguien que los alegre, porque aquí solamente yo y la viejita. ¿Sí? Pues sí, la sentimos triste, pues, pero al ver otras caras risueñas, ya uno, pues, se siente motivado. Exactamente. Y el espíritu, el ánimo se levanta, ¿verdad? Y así lo sentimos nosotros. Cuando la presencia de ustedes, así lo sentimos alegres, agradecidos con todos. Y más de alguna risa le sacamos, vea. me dice la Lidia, don Marco me dijo que han de verme, dije, ¿por qué? Le dije, mírame, cuando le hace dinero, le hace. Es que mire, se me enciende la moto cuando hago fuerza, ¿ves? Pero aquí vamos, mire, aquí vamos, mire, les enseñamos a los amigos, miren. Miren cómo andamos los zapatos, ¿ves? Sí. Y miren cómo andamos la piel, ¿verdad? Ya les voy a enseñar otra vez, tengo que quitar el guante para que vean que no solo bromeamos, sino que también venimos a ayudar, ¿verdad? Y con cariño, ¿verdad? Con cariño, ¿verdad? Principalmente. Y nos encanta, obviamente, verlo feliz a ustedes, ¿verdad? Personas que, de mucho cariño. Eso es lo más importante. Ambiente que alegra el corazón, así, pues. Así que es. Alegran los momentos que los miramos a ustedes, nosotros nos sentimos alegres. Qué alegre. Porque Dios nos ha mandado a ser felices, ¿verdad? Así y es. No a ser tristes, ¿verdad? Correcto. Así que vamos a seguir en la casa de don Alejandrito. Y aquí saludando a estos dos señores hermosos, ¿verdad? A don Miguelito y a doña Alicia, ¿verdad? Que están bien contentos con la bendición que ustedes les han mandado. Muchas gracias, de parte mía, muchas gracias. Que así sea. Agradecido. Amén. Ya nos encontramos limpiando lo que es el terrenito donde está construida pues la casa de don Alejandro. Ya se están acomodando todas las cosas por acá. Les voy contando más o menos. Ya don Miguelito nos había prestado una escalera que ya la están entregando. Ya llevan la otra para arriba. Ya se hizo el aplanado acá del terreno, de donde sacamos la tierra que se llevó hacia el lado de la casa para obviamente nivelar el piso. Ya se los voy a enseñar. Ya se hizo un caminito que va desde allá arriba, ¿verdad? Ya lo retocaron, ¿verdad? Se retocó para que cuando se empiece a bajar ya las bolsas de cemento, cuando se empiece a bajar la grava, la arena, ¿verdad? Para venir aquí obviamente a hacer después el día de mañana el concreto y empezar a hacer el chorreado de piso, como no sé si es la palabra correcta, pero yo le he puesto ese nombre. Acá ustedes pueden ver de que está ya toda la tierra que jalamos desde el lado de allá, se ocupó pues para nivelar este piso de acá, del cuarto, que es bastante grande. Miren ustedes, amigos, cómo es de grande este cuarto de don Alejandrito, súper bonito. Ustedes no tienen una idea de lo fresco que es acá. Está delicioso el clima y ya, como les digo, todo está nivelado. Ya se, ¿cómo se llama? Se aplanó o se atizonó, no sé cómo se le dirá, cuál es el nombre correcto. Esta tierra, pues, para que quede ya nada más de tirarle la respectiva capa de concreto, para que obviamente todo quede como debe de ser. Este es el muro que también, por medio de nuestra buena amiga Soledad y sus suscriptores, el corazón de todos esos gente linda que ayudaron pues para hacer este muro, que es la primera etapa, ¿verdad? Para que toda la construcción acá no se vaya a lavar o no vaya a caer hacia acá, porque obviamente
la tierra mojada pesa, ¿verdad? Y acá hasta el muro también que se hizo en un determinado momento con la casa de Don Miguel y de Doña Alicia, que también está bellísimo y que obviamente asegura que la casa de ellos está construida sobre base firme. Así que miren, amigos, bien bonito, bien contento, bien alegres, porque esto cada día va tomando más forma y dentro de poco, primero Dios, va a ser otro proyecto más terminado para la gloria de Dios y para la bendición de todas las personas que han apoyado a Sole de buen corazón para que sus abuelitos tengan su casa propia. Y bueno, miren, miren cómo es. Miren, Marito, y yo siempre he pensado, y si me tiro de aquí para allá con una sombrilla, pues era que vuelo. Sí, Marco, ahorita voy yo. Bueno, miren, amigos, ahí anda la buena de Sole, aquí está el bueno de Marito, allá van los chicos, ya nos vamos haciendo menos. Aquí está la buena de Katherine, que anda con una su naranja ahí desde hace rato. Y ya nos vamos a ir a descansar para agarrar fuerzas para mañana. Si ustedes miran del lado acá, ya está la tormenta puesta, ¿verdad? Terminamos básicamente lo que se tenía que hacer este día. Así que ya solo falta nada más pasar haciendo una respectiva despedida con este montón de señores guapos de acá. Y de ahí nos vamos a ir ya a donde nos vamos a pernoctar para que mañana vengamos a hacer la concreteada y con todo, papá. Con ustedes, en un capítulo más de Los Cayos de Don Marco. Está bonito, ¿verdad? ¡Vámonos!